En tres categorías se desarrolló la competencia de cafés en la edición 16 del Festival Café Cultura Marcala 2024. Las mejores 10 muestras fueron seleccionadas de un total de 70 recibidas de la región de la denominación de origen Café Marcala. Ahora tenemos la dicha pues de estar catando estos, el top 10 que nosotros decimos, las 10 mejores muestras de las 70. Se dividieron en tres categorías, hombres, mujeres y los exóticos son los geishas que nosotros hablamos. Y de esto sacamos cuatro muestras de hombres, tres de mujeres y tres exóticos. O sea que ahí están mezclados. Ya podemos tener una mezcla de todos los, de las tres categorías. De los 10 son características, atributos que solamente lo tiene el café de Marcala. Eso está muy claro. Son únicos y diversos a la vez, porque eso es muy importante. Porque, por ejemplo, yo estaba hablando con un juez de ellos, me decía, venimos de Qatar, de otros países del mundo, y para poder encontrar estas características tengo que catar 100 muestras, dice. Entonces, y aquí con 10 muestras yo encuentro estas características de taza. Entonces, creo que la virtud, lo que nosotros mejor tenemos, lo que Dios nos regaló, es esta tierra, estos productores que estuvieron compitiendo y que hoy en día habló el café, porque cuando ellos expresan estos comentarios es cuando habla el café. El presidente está feliz, pues. Es una alegría que uno encontrar cafés tan estupendos, tan lo máximo pues, como encontrar un café. Entonces uno como catador se sorprende, aparte de eso te emocionas cuando ves, encontrás café con esta talla. Y que bueno, pues por los productores, porque es el esfuerzo de lo que se hace. Sí, es una experiencia, aunque seamos catadores de años, pues cada vez que uno se expone a este tipo de eventos, pues uno crea una memoria sensorial más amplia. Hello, my name is Habib. I'm from Project Origin in Australia. We just cupped the top 10 at the Coffee Festival of Marcala, and they were all very beautiful coffees. La muestra número 6 de la mesa fue mi favorito, que más le gustó. Es un café que le gustó bastante porque es muy complejo, muy balanceado. ¿Cuánto fue tu score? I scored at 90 points. 90. 90 puntos le dio ese café. Obviamente al escuchar los comentarios de los jurados, de estas tres jueces que representan a tres compañías internacionales, nos deja una lección que sí, en Marcala se tiene uno de los mejores cafés del mundo. Es un café que es persistente, como nosotros decimos, pues, que uno se lo, que uno lo cata, el paladar se mantiene por muchos minutos, y entre cada café y café que encontramos, tenemos las 10 muestras, entre cada muestra que vamos catando, pues se va sintiendo algo diferente, un boom de sabores que nosotros podemos encontrar. Les voy a decir que estamos sorprendidos con la calidad que encontramos ahí, pues hay cafés que no hay un café malo ahí, es un café excelente que hay ahí. Tenemos de los tres tipos de procesos, digamos un natural, tenemos honeys, tenemos lavados. Bueno, habían diferentes tipos de café, diferentes perfiles, diferentes variedades, diferentes procesos incluso. Principalmente felicitar a los productores porque se han hecho un trabajo extraordinario. Hemos catado unos cafés maravillosos y realmente que los cafés los representan a ellos y ellos representan al café. En Honduras y especialmente en esta zona tiene una variedad de sabores increíbles y los procesos hacen que tengan esos sabores increíbles. Por ejemplo, catamos café con frutos secos, otros frutos rojos, otros frutos amarillos. Los resultados de la catación del top 10 de cafés en el Festival Café Cultura Marcala 2024 por categorías son los siguientes. En la categoría productora, el primer lugar lo obtuvo Marixa Acosta de la comunidad de Planito, Santa María, La Paz, con un café de la variedad Pacamara que logró el perfil 89.75. En la categoría productor, el primer lugar es para el café de la variedad Catuaí Amarillo, que pertenece a Alexander Gudiel Portillo de la comunidad de Corinto, Santa Ana, La Paz, con un perfil de 88.69. Mientras que la categoría exótico, el primer lugar obtuvo el perfil del 90.28 con un café de variedad Geisha,
producido en Las Flores, Marcala La Paz, y pertenece a Douglas Peñalba Domínguez.